don Pedro Loblen, presidente del INCOP. Don Pedro, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, Mabel, muy bien, buenos días a tus compañeros y a toda la audiencia. Quería saber, don Pedro, ¿es cierto que desde hoy los asociados de la cooperativa San Cristóbal les van a permitir sacar hasta 2 millones de guaraníes? Ese ya se había permitido, habilitado desde el día miércoles. Como no se disponibilizaba de poder emitir cheque, y entonces en efectivo, en caja, todo aquello que se agendaron hasta 2 millones de guaraníes, ya podrían pasar a retirar, y de hecho fue el día de ayer. Ya inclusive ayer se empezó también a entregar a ahorristas que tenían casos de emergencia, de salud, de algunas que ameritaba poder cumplir y darle. Ayer ya con autorización, con análisis puntual, se empezó a desembolsar esos montos. También ya se empezó a entregar los subsidios de solidaridad. O sea, lentamente se está mejorando. Yo creo que hoy vamos a ver un poco cómo inicialmente todavía se sigue con ese limitante de los 2 millones, porque hay más de 1.100 socios que están con ese con pedido de hasta ese monto, y bueno, queremos la intervención quiere ir regularizando lentamente. Por suerte, ayer ya al final de la jornada ya se logró habilitar con dos bancos de los 6 que se tiene, ya se logró habilitar el acceso a las cuentas, ya se puede hacer transferencia desde una cuenta a otra cuenta desde la cooperativa, así que se está gestionando eso para disponibilizar de más dinero. La consulta es, don Pedro, están denunciando los asociados de la cooperativa que van a pagar ahora recién. Por ejemplo, alguien, una socia de la cooperativa, fue a pagar ayer la cuenta, el aporte, qué sé yo, y le dice, multa de 50 mil guaraníes. Le dice, ¿por qué me vas a cobrar la multa a mí? Yo no me atrasé por mi culpa, me atrasé por culpa de ustedes. Ustedes nos impidieron venir a pagar. Ustedes cerraron la cooperativa porque yo tengo que pagar. ¿Puede revisar eso, don Pedro? No es justo que se le cargue encima, que hicieron lo que quisieron con la cooperativa. Le están cayendo a los asociados, que son los trabajadores honestos, decentes, y le están cayendo encima. Con que 10 paguen la multa de 50 mil, ya estamos hablando de un 500 mil fácil. Sería bueno tener el dato, por lo menos en privado, o algo que... Sin problema. Para evaluar. Yo estoy de acuerdo, así de buena primera, lo que me estás mencionando, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero hay que analizar caso por caso, o sea, no me gustaría, no debería, si es un socio que estuvo al día, que no tenía, y por ese un día que se cerró, porque ahí también hay que aclarar, el día que se cerró y que no corrió el tema de la multa, donde no podían pagar, era solamente el jueves. A partir del viernes pasado, la cooperativa estaba abierta para cobrar todos los servicios, los créditos y esas cosas. Lo que ocurrió también es que a esta persona le agendaron para ir recién ayer, porque parece ser que había que ir por agendamiento. Por eso, porque, o sea, por extracción de ahorro era el agendamiento. Para pago de crédito no había agendamiento, solamente para extracción. O sea, ahí va a haber confusiones. Por eso que, Mabel, es muy bueno tener el dato y escuchar a la persona, y voy a pedir el extracto y el movimiento para tener la certeza de qué es lo que ocurrió ahí, Mabel, para...